Cordiales saludos. Gracias por estar una vez más en el espacio Fernando Aguayo América. El periodista Carlos Alberto Montaner es uno de los más lúcidos, de los más aquilatados por su intelectualidad. Permanentemente nos orienta a los ciudadanos en el mundo a través de sus editoriales difundidos en centenares de periódicos a nivel internacional. Por supuesto, su presencia en la televisión, igualmente con sus comentarios orientadores explicativos sobre los diferentes problemas que se suscitan en el mundo entero. En esta ocasión les vamos a presentar un amplio diálogo con él a propósito de todo lo que sucede en América Latina, pero también porque acaba de lanzar su último libro, que tiene que ver con las memorias de Carlos Alberto Montaner. No se trata de una autobiografía, él ha aclarado aquello. Recordemos que ha escrito por lo menos 30, 35 libros en su vida, muchos de ellos exitosos. Este es el diálogo con Carlos Alberto Montaner. ¿Qué es lo que está sucediendo en América Latina? ¿Cuál es su juicio sobre estos acontecimientos? Yo creo, Fernando, que hay una evidente presencia de cierto control por parte de Maduro, de La Habana, de todas esas fuerzas, del propio Correa, de todas esas fuerzas que intentan por todos los medios destruir el sistema democrático. A mí no me sorprende que eso suceda. No quiere decir esto que todas las personas que participan de la destrucción o participan de las manifestaciones estén complotadas para destruir el sistema democrático, pero sin embargo los muchachos jóvenes que participan de eso, los vándalos jóvenes, sí, son controlados por ese grupo, aunque ellos se divierten que dando candela y quemando y destruyendo y agrediendo policías, pero yo no tengo la menor duda de que la mano de esa gente está detrás de todo esto. Por ejemplo, en el Ecuador, el incendiar la Contraloría, cuando hay casos, procesos que se están ventilando en la justicia en contra de miembros del gobierno de Rafael Correa y de él también, llegar a esos extremos implica que hay una dirección. Y no solo que implica, sino hay un precedente que es lo que ocurrió en Colombia cuando atacaron precisamente al Palacio de Justicia en la época en 1985, y fue por las mismas razones, es decir, para destruir las pruebas en contra de los jerarcas del narcotráfico, que en esa época era y todavía sigue siendo muy importante en Colombia. El M-19, Gustavo Petro, este era dirigente del M-19, entraron hasta el Palacio de Justicia, hubo por supuesto muertos, desaparecidos, y para recuperar entraron tanques de guerra hacia el Palacio. Así es, pero como es un país muy garantista, algunas de las personas que participaron en el rescate de la democracia y la libertad en Colombia acabaron siendo acusadas por el sistema judicial, que fue un sistema judicial corrompido. No sé si en Ecuador ocurre lo mismo, pero en Colombia es evidente que eso sucede. En el caso de Chile, alguien dice, pero más lógico sería una reacción en Venezuela, en Cuba, por falta de alimentos, de trabajo, de producción, por falta de medicinas, de futuro, pero no en Chile, que había demostrado un desempeño en números mejor que los demás países latinoamericanos desde hace 2 décadas y media. Efectivamente, y además había el gran salto adelante lo dio durante la democracia. Después de Pinochet, Pinochet sentó las bases, pero el gran salto adelante fue de la democracia chilena, y es sorprendente lo que ocurrió.
pero también está la mano de estos malvados que querían destruir un modelo que había funcionado en América Latina. Yo creo que el modelo chileno era muy peligroso para ellos, porque era la demostración que el trabajo, el mercado, el respeto a la ley, era el caldo de cultivo del desarrollo y del progreso. Y sin embargo, lo intentaron devastar y destruirlo por todos los medios. Definitivamente se instauraron políticas durante la época de Pinochet en el ámbito económico. Nadie puede estar de acuerdo con los excesos en el tema de derechos humanos, pero siguieron esas líneas maestras y luego vino el presidente Elwin, que fue el primer presidente en democracia, y presidentes como Ricardo Lagos de izquierda, y posteriormente la señora Bachelet y también el señor Piñera de derecha y otra vez el señor Piñera, y sin embargo quisieron días atrás terminar con las estatuas que están en las plazas principales públicas de Chile. ¿Qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido, salvo la imitación, que es un poder muy importante en la configuración de las épocas, por una parte, y por otra, en la dirección asistida por parte del grupo de, básicamente, del Foro de Sao Paulo y del grupo de Puebla. Es decir, cuando Maduro dice que detrás de las cosas de Ecuador o de las cosas de Chile está la mano del Foro de Sao Paulo, hay que creerlo. ¿Por qué no creerlo? ¿Y por qué no creer que está la mano de Cuba? Cuando la mano de Cuba en Ecuador, precisamente, está desde los años 70, 80, en los años 80, yo recuerdo a un ex agente de la inteligencia cubana, Enrique García, que desertó en Ecuador, decirme, recuerdo perfectamente, que el país más comprometido con La Habana era Ecuador. ¿Comprometido cómo? Bueno, comprometido con que le daban dinero a todos los candidatos políticos, menos a los socialcristianos, por cierto, según me explicó él mismo. De manera que no es sorprendente que Cuba esté detrás de todo eso y esté para castigar a los países que se han salido del redil cubano. Usted es un hombre de conceptos, lo he escuchado en estos días, y habla de la imitación. Más allá de la palabra como tal, ahí hay un concepto, porque efectivamente estas personas, especialmente jóvenes, que vemos haciendo destrozos, lo que están haciendo es imitando el antecedente o precedente, en este caso el del 12 de octubre en el Ecuador. Yo me imagino que sí. Están imitando lo que pasó en Ecuador, lo están imitando en Chile y luego ese es el grupo de estudiantes y de indígenas que figura en estas manifestaciones, tienen un factor, responden a un factor de imitación sin duda alguna. Como hubo un fenómeno de imitación en 1968, cuando parecía que Europa se incendiaba con las manifestaciones en París, que fueron imitadas en muchos sitios. Existe eso, existe la comunicación de los modelos buenos y de los modelos malos, sobre todo los modelos malos. Y en este caso es un mal precedente que fue imitado por los chilenos, pero todo comenzó en Ecuador, porque yo creo que Correa quería castigar a Lenín Moreno por haberse desviado de la ortodoxia correísta. Nos sentimos complacidos de compartir con ustedes este diálogo con Carlos Alberto Montaner,
uno de los intelectuales con lenguaje profundo y fácil para el entendimiento de las personas sobre las crisis políticas, sociales, económicas, las que padecen muchos pueblos en el mundo. Vamos al corte, retornamos. En esta Navidad celebramos el espíritu invencible de nuestra gente. A los que inspiran los mejores sentimientos. A los que se esfuerzan sin esperar nada a cambio. A los que nos regalan su admirable testimonio. ¡Feliz Navidad a los invencibles que hacen grande al Ecuador! Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas. Desde paseos por el río y sus malecones, hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche, la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que mil imágenes. En el segundo bloque del programa les presentamos la segunda parte de este diálogo profundo con Carlos Alberto Montaner, este escritor que permanentemente está difundiendo sus editoriales en los periódicos del mundo. ¿Cuál es su opinión de Sebastián Piñera ahora? Yo tengo una buena opinión de Sebastián Piñera como persona y tengo una buena opinión de él como político, pero yo creo que y en la pregunta está la premisa. Yo creo que se equivocó haciendo concesiones innecesarias a unas personas que no representan de ninguna manera a los millones de chilenos que supuestamente ellos representan. No es verdad. Pasa como con los indígenas que dicen representar a la población mestiza o indígena de Ecuador, o pasa como con la FARC. Son un pequeño grupo, la FARC son 5 o 7 mil personas en general, en total, de una población de 49 millones de colombianos. Bueno, en el caso de Ecuador ocurre una cosa parecida, es decir, son muchos más, infinitamente más los ecuatorianos honorables y decentes, que son trabajadores, que los vándalos que van a destruir una comisaría o que van a destruir una oficina pública. Yo me imagino que no se puede generalizar y pensar, yo creo que Piñera se equivocó en eso, cuando él se decide hablar con personas que no tienen ninguna representatividad, está cometiendo un gravísimo error. ¿Qué augura usted a los argentinos con el gobierno del señor Alberto Fernández y la señora Cristina Fernández, que está comprometida en varias causas de carácter penal en Argentina? Yo me le auguro lo peor a la Argentina. Y me parece muy triste que los argentinos tengan que elegir entre el peronismo, que es más de lo mismo, que es el desastre absoluto, y aceptar
que no pueden vivir más allá de sus posibilidades. Porque cuando eso ocurre, lo que sucede es que nosotros nos encontramos con la inflación, los gobiernos que imprimen macrodevaluaciones o sencillamente el robo de los ahorros de los argentinos para poder hacerle frente provisionalmente a los conflictos que ellos mismos han creado. En Argentina hay 8 millones de personas que trabajan, que sostienen a 20 millones que no trabajan. Eso no puede seguir así. ¿Sí? Sin embargo, los argentinos están dispuestos a suicidarse cada 4 o 5 años y no queda más remedio que verlos, contemplarlos con gran ternura y tristeza. Esperamos que no ocurra, pero Jair Bolsonaro dijo que él piensa que va a ocurrir lo mismo de Venezuela, pero que no va a permitir el ingreso a Río Grande del Sur, que es el estado más cercano hacia Argentina, a los argentinos que pretendan salir de su país, al elegir a Alberto Fernández. Hombre, yo creo que elegir a Alberto Fernández fue un error, pero no creo que se produzca un fenómeno parecido al de Venezuela, entre otras razones porque lo de Venezuela es una cosa inédita, para la cual incluso los venezolanos no estaban preparados. Los argentinos viven de catástrofe en catástrofe hace 70 años, de manera que están preparados y ya se están preparando para la próxima crisis. ¿Cómo esconden el dinero, lo sacan, lo invierten en bienes raíces, pero nunca en producción? Lo que sabemos. Viven pensando en cómo cambiar los pesos a dólares, pero no quieren dolarizar, que es lo que correspondería a ese país. Sí, no quieren dolarizar porque no pueden imprimir dólares. Y entonces no quieren hacer lo que se vieron precisados a hacer los ecuatorianos en época de Mahuad, que fue precisamente dolarizar la economía. Un país pequeño no tiene por qué dolarizar o utilizar la moneda de otro. Ahí está el caso de Suiza. El franco suizo es una moneda de refugio. Es decir, las personas cuando hay crisis compran francos suizos porque saben que el franco suizo va a estar manejado muy bien. Pero hay que manejar bien las cuentas. Hay que ser serio como un suizo y no como un latinoamericano. ¿Qué piensa usted de López Obrador en esta relación con todos aquellos que tratan de destruir las democracias en Latinoamérica? Está gobernando muy mal, está haciendo las cosas mal. Decir que los vándalos en México deben castigarlo sus abuelitas y no asumir el Estado la función de impedir que destruyan el ornato público, que destruyan las empresas privadas, que es una deserción imperdonable por parte del gobierno. Soltar al hijo de Chapo Guzmán cuando lo tenían prisionero, por alguna extraña razón, a mí me parece también que bordea el delito y bordea algo que los mexicanos no perdonan. No perdonan en cuanto a la popularidad, que es la posibilidad de rechazar lo que significa este hombre y lo que significa su morena, en las elecciones. Yo me imagino que eso es lo que sucederá como consecuencia de la incapacidad de AMLO, que yo creo que es un perfecto incapaz. ¿El perfecto idiota configura, por ejemplo, López Obrador? Yo me imagino que sí, me temo que sí. Yo creo que el perfecto idiota latinoamericano
es López Obrador y es Correa. Por cierto, Correa no tenía ningún sentido del humor. Me envió una carta, que yo la conservo, cuando recibió la nueva versión del Regreso del Idiota, que hablaba de Correa, lógicamente, y él mandó una carta que demuestra que no tiene ningún sentido del humor ni ninguna posibilidad de entenderse como una persona falible que puede cometer errores. Nada, es un tipo impermeable a cualquier autocrítica. El perfecto idiota, que al final es un gobernante, hace mucho daño a las sociedades, pero también hay sociedades que reaccionan y actúan como perfectos idiotas. Le escuchaba a usted decir, por ejemplo, en el caso de Chile, ciudadanos que actúan como idiotas, no saben el porqué, pero destruyen. Así mismo es. Destruyen porque no saben que le hacen el juego a la idiotez latinoamericana convencional, a la izquierda. Juegan, desempeñan unos roles que son superados por la historia y que no tienen ningún sentido, y que además se ha demostrado una y otra vez que ese no es el camino del desarrollo, de la prosperidad o del progreso. Y sin embargo insisten en esos caminos de una manera suicida y absurda. La única forma es creación de riqueza a través del estímulo a la inversión y, por supuesto, considerar a aquellos que, en el caso de los privados, arriesgan todo en los países latinoamericanos. No es lo mismo invertir en los Estados Unidos o en Suiza o en algunos países europeos que en Latinoamérica. Exacto. Y además la inversión tiene un componente básico en el desarrollo y la prosperidad. Y la inversión requiere de un clima sosegado, de respeto a la ley. Y sin eso no es posible conseguir el nivel, el desarrollo ni mucho menos la prosperidad. Temas que tienen que ver con el ámbito militar. Para el caso de los Estados Unidos, con la intervención militar para solucionar el problema de Venezuela, que se ha prolongado. Yo creo que Estados Unidos debe dirigir una coalición que termine con ese cáncer que le hace tanto daño a los venezolanos y a los latinoamericanos en general. No tienen que desembarcar ni un solo marine norteamericano. Lo que tienen que hacer es, desde el aire, barrer las defensas de Venezuela y permitir que los brasileños y los colombianos, y en general el Grupo de Lima, los países que estén en el Grupo de Lima, intervengan y ocupen el territorio para liberar a los venezolanos y ayudarlos a liberar a los venezolanos. Cosa que, si hay algo en lo que deben creer los venezolanos, es en la posibilidad de la acción colectiva, porque los venezolanos la ejercieron en la fundación de la propia República Venezolana y de Ecuador y de Colombia, y lo hicieron y llegaron a Perú. De manera que esta sería la operación bolivariana por excelencia. Y yo creo que sí, sería muy conveniente que eso ocurriera. ¿Podrá ocurrir? No sé, le pregunté al presidente, al secretario de Estado norteamericano hace poco, y me contestó vagamente, pero al final me repitió la fórmula convencional: todas las opciones están sobre la mesa, entre ellas la opción militar. Vamos a hacer el último corte comercial. Al retornar, vamos a dialogar sobre su último libro, Las Memorias de Carlos Alberto Montaner. No se retira de esta noble profesión. Él tiene
para seguir orientándonos a los ciudadanos del mundo, especialmente sobre las libertades. Vamos a la pausa, retornamos. Se me va todo el estrés. ¿A qué de Ecuador nací yo? Tengo objetivo: salir campeón. No soy muy mal y muy especial. Ahora sí ganamos. Si le ganamos, le ganamos. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones, hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche, la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil, una experiencia vale más que mil imágenes. Compartimos con ustedes el último bloque del diálogo sostenido con el periodista Carlos Alberto Montaner en la ciudad de Miami. No es una autobiografía, usted ha dicho, son memorias. Se cuentan lo que se recuerda, cómo se recuerda, los eventos, los hechos de la vida. Así es. Y no es una biografía. Yo no digo el día 2 de diciembre o el 4 de diciembre o el 12, qué sé yo, a las 3 de la tarde. No, eso no. Esos son los recuerdos principales. La paso revista también a muchísima gente que he conocido y que me han impactado, unos favorablemente y otros desfavorablemente. No podemos perdernos este libro tan importante de un personaje que ha orientado a la opinión pública a nivel internacional durante tantos años. Muy amable, muchas gracias, Carlos Alberto. Es edificante y grato para cualquier periodista dialogar con una personalidad como Carlos Alberto Montaner, hombre que nunca descansa y peor desmaya en la lucha por el retorno de la democracia en los países. Claro está que hasta el momento no ha podido retornar a una Cuba libre, pero se empeña en que a través de la trinchera, de la pluma y la inteligencia, se haga conciencia para que en algún momento los cubanos que están fuera retornen a su nación, a una nación libre. Amigos, esto ha sido Fernando Aguayo, América. Nos volveremos a ver la próxima semana en el Ecuador a través de Telerama, en la Florida por Mega TV.